Bueno, pues hola a todos, soy Enrico 2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Pokémon Heart Gold, es decir, Corazón de Oro, que ya hace tiempo que no podía subir este vídeo. Y es que, como sabéis, pues Pokémon me lleva un poquitín más de trabajo a la hora de editar y de renderizar, pero bueno, ya estamos aquí. Nos quedamos en el pozo de Slowpoke, creo que se llamaban. Y aquí, pues en principio teníamos que buscar a ver qué es lo que había pasado. Creo que nos enfrentamos aquí. Bueno, no nos enfrentamos, pero ahora sí. Nos enfrentamos a un contrincante que es del Team Rocket. Así que le vamos a hacer algo a este. A ver, ¿qué le vamos a hacer? Pues no sé, paranormal, por ejemplo. A ver. Ya no, como hace 4 o 5 días o más que no grababa, pues la verdad es que ya ahora mismo no sé yo ni siquiera los ataques que tengo que hacer. Pero bueno, veo que no me ha ido muy mal tampoco, así que pues nada, vamos a seguir con otro paranormal. A que se había recuperado un poco el pendejo este. Bueno. Ya está, muerto. Muy eficaz, evidentemente. Pues venga, vamos un poquillo para adelante. 61 puntazos. Eso es un nuevo nivel. Así que estupendo. Togepi nos sube de nivel a nivel 11. A ver, muchachote. Vale, han estado cortándole las colas a los Slowpokes. Pues nada, vamos a seguir. A ver, aquí hay otro. Así que otra batallita, sí, seguramente. Aquí estamos. Vamos a seguir igual, de todas formas, con... por lo que veo, con Togepi. Así que vaya subiendo de nivel también. Venga, vamos a ver. La verdad es que ahora sí ya le he pillado un poquito más el truco a Pokémon. La verdad, ya lo estuve contando, que yo pensaba que tenía que subir individualmente a cada uno. Y no hace falta realmente. Simplemente con que llevar el Pokémon más flojo a la cabeza y guardarlo cuando empieza la batalla, pues coge experiencia igualmente. Y entonces pues no hay problema. Vale, otra vez. Pero no acabo de luchar ahora contra él. Esto es muy raro. Bueno, tienes dos Pokémon. A ver, ¿qué vas a sacar? ¿Vas a sacar un Zubat? ¿Otra vez? Qué cansado, ¿no? Pues nada, vamos a repetir, que parece que le ha gustado. Y bueno, pues como decía, pues ya le he pillado un poco más el truco, aunque todavía ando lejos de lo de saber cada Pokémon qué tipo es y saber cuáles usar en determinado momento. Pero bueno, poco a poco me voy haciendo con el juego. Aunque sí que me llevaba una pequeña decepción, no con el juego en sí, y os explico por qué. Porque como no estaba metido en el tema este de los Pokémon, concretamente, no había jugado nunca, pues el tema es que yo creía que las ediciones que van en parejas, como sabéis, pues el rojo, azul, zafiro, rubí, yo pensaba que eran dos versiones totalmente diferentes que salían al mismo tiempo. Y resulta que me enteré que no. Yo la intención que tenía para el canal era jugar primero el Pokémon Corazón de Oro y después Alma Plateada, Soul Silver. Pero vaya, que resulta que es el mismo juego. Entonces pues como que un poco es un poco absurdo, ¿no? De jugar la otra versión. Si es exactamente igual, pues no lo veo yo muy así. Pero bueno, en fin, que si... si gusta la serie Pokémon, pues continuaremos con otra versión, pero que no sea la misma. Pero esto ya se verá. Porque de momento, pues la serie, aunque es un juego que es muy conocido y que gusta, pues tampoco es que tenga excesivas visitas. Entonces tampoco la dejaremos, me imagino, cuando termine, la dejaremos en stand-by. Y pues buscaremos otra cosa para jugar en el canal. A ver, que estoy hablando y no le estoy haciendo nada. Ascuas es lo único que le ha hecho. Venga, pues voy a meterle una squash y así no hablamos tanto. Bueno, y como digo, pues la dejaremos en stand-by y dejaremos pasar un tiempo y así para que no sea todo seguido, todo de Pokémon. Veremos qué juego es el que usaré para el canal, porque todavía no lo tengo muy claro. Tengo que decir que tenía varios juegos en mente
antes que, por ejemplo, subir el YouTubers Live, pues tenía, por ejemplo, en mente el Sonic Generations, que es también es un poco viejo, la verdad, pero es un juego que está muy bien. Lo que ocurre es que, por desgracia, pues cuando intenté grabarlo, estuvo dándome problemas y se veía la pantalla en negro y no había forma de... ¿Encuentra una super poción ahí? ¡Qué bien! ¿Al lado de una piedra? Pues oye, habrá que mirar en todas las piedras, ¿no? Y como decía, me dio problemas, entonces pues tuve que apartarlo. Y luego, por otra parte, pues también tenía otro juego en mente, pero como soy muy malo jugando a ese tipo de juegos, me lo he pensado bastante, porque el juego en concreto era el No Man's Sky, que en principio está de moda, pero claro, entre que soy muy malo jugando a ese tipo de juegos de crafteo y demás, y si encima hay tropecientas críticas horrorosas por YouTube y por internet sobre el juego, pues me ha echado un poco para atrás. Pero bueno, los comentarios están ahí. Si entre todos decidís que os gustaría ver un gameplay de No Man's Sky, pues nada, en cuanto tengamos un huequito, lo metemos en el canal. Eso ya queda a vuestra discreción. Venga, Togepi, métele fuerte y mátalo y verás qué bien. Ahí, estupendo. 85 puntos, no está mal, ¿eh? Vale, pues no quiero cambiar vamos a dejar que siga subiendo de nivel Togepi. No sé si cuando llegará a nivel 12 querrá evolucionar. Igual ya deja de ser tan mono, porque ahora es que la verdad es que es bastante mono. Mono y letal, por lo que veo. Nuevo nivel, nivel 12. Pues no, voy a seguir luchando con el mismo, que está hecho un chaval. Ya me ha confundido. A ver. Venga. Ahí sí que me habré quitado. No me he fijado, pero me imagino que me habré quitado bastante. No sé si sigo confundido, o al pegarme a mí mismo me he desconfundido. Sigo confuso. Oh, pues entonces tendré que cambiar de Pokémon. Porque si no, yo mismo me voy a dar un tortazo, ¿no? A ver, pues no, lo he matado. Es muy eficaz. Muerte al Zubat. Estupendo. 103 puntitos más. Ahí que la vamos subiendo. Y ganando bastante pasta. A ver si dentro de poco podemos hacer algo. Un Slowpoke sin cola. Anda, tiene una carta. ¿La lees? Claro, hombre. Pues muy bien, me parece estupendo. Aquí hay otro, sin cola. Este querrá pelear conmigo. Pues sí, del Team Rocket, ahí, Proton se llama el tío. Todo chulo. A ver qué me vas a sacar. Un Zubat, qué original. Pues mira, si es original, yo más aún. Voy a utilizar a Togepi. Y con un golpe yo creo que me lo voy a cargar. Casi seguro. Ahí está. Perfecto. Es muy eficaz. Pues el Zuba para su casa. Nos llevamos la experiencia de 91 puntitos. Ya cerquita de nivel. Va a sacar un Coffin. No sé el Coffin qué tal. Qué Pokémon debería usar. Pero... voy a cambiar, porque no le quedan muchos ataques a Togepi tampoco. No abusemos de la técnica. Y pues podríamos sacar, por ejemplo, a Temblores, aunque Coffin realmente yo no sé si es de tipo piedra o de qué tipo es. Sé que echa veneno, si no me equivoco. A ver, si es el Pokémon que yo creo. Sí, exacto, el que tira los venenos por los agujerillos que tiene. No sé qué tan efectivo será, pero bueno, le podemos meter ahí un golpe roca a ver qué es lo que pasa. Pues va a ser que no. Luego entiendo
por lo poco que nos metemos entre los dos, es que es de Roca. Que tengo muy mala memoria yo para esto, entonces pues imaginaos, para acordarme de un Pokémon a otro. Vale, pues le meteremos un Ascuas que parece que sigue siendo más o menos funcional. Vale, mi precisión baja, a ver si hay suerte y no la fallamos. Ahí está, le hemos metido un buen ataque. Venga, vamos a ver si lo liquidamos. Ahí está. Bye bye, Coffin. 145 puntos, que también está muy bien. Pues nada, te hemos vencido y te hemos ganado 480 pavazos. No sé la moneda exactamente cómo se llama. Vale, parece ser que hemos echado de aquí al Team Rocket. Y si le hemos echado, pues digo yo que algo podremos hacer. Si no recuerdo mal, aquí había un gimnasio y alguien al que debíamos vencer. Vale, pues gracias por esa Pokéball. Una Rapid Ball. La guardaremos. Y a ver si así cazamos algún Pokémon más. Porque la verdad es que estamos en sequía. A ver, ¿qué Bunguri le doy? Pues no tengo ni idea, sinceramente. Pero bueno, vamos a darle uno negra a ver qué pasa. Vamos a darle tres. Yo estoy en plan rico. Vale, me dice que mañana vuelva por ella. Pues sí, dame el teléfono para poder volver. Gracias, majo. Vale, pues ahora en principio lo mejor que podríamos hacer, yo creo, ya que estamos puestos en ello. A ver, venga, vamos a ver. Dice que los Pokémon del carbonero pueden talar los árboles. Pero vaya usted a saber eso dónde es. Así que lo primero que voy a hacer, yo creo, va a ser ir a un centro a curar a mis Pokémon. A ver si puedo acertar. Vale, aquí. Pues esto es la tienda, no me acuerdo nunca. Por el color creo que es aquí donde se curan. Muy bien, estupendo. Venga, pues cúrame a los Pokémon. Debo de tener algún Pokémon guardado también en el ordenador. No sé si cambiar al final a Geodude, por ejemplo. Porque para no llevar dos de piedra encima, ¿no? No sé si tengo alguno. Podría mirarlo ahora que estoy aquí. Vamos a echar un vistazo aquí al ordenador. A ver, el PC de alguien. Aquí creo que es donde se... Ahí está. A ver, sacar Pokémon. ¿Qué tengo por aquí guardado? Un Zubat, que lo guardé, y un Sunscreen. Pues la verdad es que no me gusta ninguno ni el otro. Así que los voy a dejar ahí donde están, de momento, porque tampoco me interesa. Fuera uno un poco más chulo, pues igual sí. Porque esto va en grado por chulo, ¿no? Es decir, si está chulo lo saco, si no, pues no. Sí, a veces pienso yo así, de esa forma. Un poco raro que soy yo, pero bueno. A ver, venga, vamos a ver, ¿puedes entrar aquí? Esto es el gimnasio, yo creo. Vale, los Pokémon bichos no les va el fuego. Pues estupendo, porque con Quilaba puedo hacer bastante. Y los ataques de tipo volador son muy eficaces. Así que con el pajarín, con Pidgey, creo que podré hacer cositas. Lo que voy a hacer es guardar partida ahora mismo ya. Ya mismo, por lo que pueda pasar. Para intentar no llevarnos ningún susto. Y vamos a hacer las primeras luchas que se puedan hacer. No sé si serán ya directamente contra el entrenador. Vale, estupendo, te hemos guardado. Si son directamente contra el entrenador, pues oye, pues estupendo. ¿Que no? Pues a ello que vamos, a ver. Vamos a pasar por aquí, cosa más rara. Bueno, pues hay que luchar con varias gente.
Venga, pues no pasa nada. Dos Pokémon lleva. Y lleva un Caterpie. No sé Togepi qué tal se defenderá con ellos, pero podríamos meterle un golpe a ver qué pasa. Bueno, no ha estado mal, pero la verdad es que es mejor que llevemos un Pokémon de tipo volador. Que creo que le va a hacer más pupita. Para intentar no hacerlo tan largo, claro. Venga, luchamos y un placaje. Con eso debería valer. Pues no. Ahí está, ahora con el segundo placaje muerto. Bueno, visto lo visto, parece ser que será cuestión de utilizar a Quilava, que será más rápido, con Ascuas directamente. Y ya está. Sí, vamos a cambiar de Pokémon. Y con esto, pues deberíamos achicharrarlos, básicamente. Venga, dale. Luchamos Ascuas. Bueno, súper efectivo, vamos. Ya me lo avisaba el de la puerta. Pues oye, muchas gracias, señor de la puerta. Pues ya lo tenemos claro, que más o menos lo que vamos a hacer en el gimnasio. ¿Cuál es el problema? Que ahora no puedo pasar por aquí. Vale, no me deja pasar, así que tenemos que ver cuál es la araña que hemos cogido. Concretamente hemos cogido la de en medio, pues ahora vamos a coger, por ejemplo, la de la izquierda. A ver a dónde me lleva. Vale, me lleva en medio, pero veo que hay unas palanquillas por ahí que habrá que activar, imagino. Vale, no sé qué ha dicho de la evolución, no me he fijado. Con las prisas no me he fijado, pero bueno, da igual, no pasa nada. Mira qué majete, el gusanete. Vamos a cambiar de Pokémon, a Quilava, y le metemos ahí un buen flambeo y lo asamos vuelta y vuelta. Eso ya no me ha gustado tanto, me ha envenenado. Vale, venga, ahí. Házmelo vuelta y vuelta, por favor. Ahí está, perfecto. Muy eficaz. He subido de nivel. Ah, estupendo. Me sigue restando ahí a Kakuna. Este no lo había visto yo. Así que venga, vamos a ver. Kakuna. Pues es un bicho, se supone, también. Vaya cosa más fea. Ascuas. Y super eficaz. Pa' su casa que se va el Kakuna. Que vaya nombre que le han puesto, ¿eh? Venga, me siguen restando veneno. Habrá que usar, yo creo, algo para curarme o espero a matarlo directamente. Vamos a matarlo directamente y luego, si a un caso, me curo. Ascuas, a ver, a ver. ¡Ay! Se ha quedado ahí por los pelos. Ha pegado dos golpes este. Muy bien, oye, estupendo. Yo creo ahora que con un placaje debería de valerme. ¡Hala, venga! El Bedrill este se debilitó 408 puntos, casi un nivel más. Estupendo. Y bueno, chicos, voy a despedir aquí el vídeo ya porque se nos alarga demasiado. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si dais like, compartís o comentáis, os lo agradezco muchísimo. Nos vemos en el siguiente vídeo de Pokémon Corazón de Oro. Un saludo a todos. ¡Hasta luego!